Presenta este programa Nexco Sociedad Anónima, una empresa nacional que trabaja para el desarrollo de la apicultura argentina. Bienvenidos a un nuevo programa de Apicultura en Acción. Estábamos, sin temor a equivocarnos, debiendo una visita a alguien que conocimos ya hace bastante tiempo y es de General Belgrano. Hablamos de Gustavo Vallejo, lo hemos visitado en su establecimiento. Hace ya mucho tiempo atrás, unos cuantos años, Gustavo nos contaba e inclusive nos mostraba en fotos el emprendimiento que estaba iniciando, una sala de extracción, una sala de fraccionamiento, y nosotros no habíamos pasado a visitarla una vez terminada. Así que vamos a presentar en lo que resta de este primero y segundo bloque la nota con Gustavo Vallejo, titular junto a su familia de Mieles Santos. Y completaremos en el tercer bloque con algunos comentarios. Hemos estado en el Instituto Carlos Pellegrini en Pilar, donde la Asociación Apícola Pilar, la Agroapícola, la Cooperativa La Agroapícola, han presentado un curso de iniciación apícola. Además, vamos a presentar lo que va a ser dentro de muy poquitos días el cuarto Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas, este año en forma virtual. A partir de este momento, compartimos el material. Marplats, únicos y auténticos, tecnología e innovación en envases plásticos. Marplats cuenta con certificación de Senasa y ANMAT para envases en contacto con alimentos. Marplats, únicos en el mercado con baño de plasma para que su miel no cambie de color. Marplats, potes dosificadores. Marplats, únicos con distribuidores en todo el país. Marplats, teléfono 011-47-64-3299, 011-47-64-3299, nuestro móvil 011-15-22-66-98-68, recepcion@marplats.com.ar. Estamos cumpliendo 21 años con Apicultura en Acción. Conocimos a quien nos acompaña ya hace mucho tiempo. No han sido muchas las oportunidades en que hemos estado personalmente juntos, pero sí tenemos un contacto bastante cercano, porque obviamente ha ido todo cambiando y hoy estar conectados a través de un WhatsApp es lo más fácil. Gustavo, muy buenos días. Hola Federico, gracias por venir a visitarnos. Bueno, yo diría que es una duda que tenía conmigo mismo desde hace ya unos cuantos años, cuando me mandaste las primeras fotos de lo que hoy es una realidad, Gustavo. Pasaron años, sí, me pone emocionado porque mucho esfuerzo. Sin ninguna duda. Nos fuiste contando este predio que hace, corregime si me equivoco, 11 años lo compraron con tu esposa. Sí, hace 11 años, mitad de año de 2010, principio de 2010, ahí arrancó este sueño de poder producir y envasar nuestros productos. Obviamente, apicultor. Después hablaremos de los avatares de más colmenas, menos colmenas, pero apicultor. Sí, yo trabajé siempre con mi padre hasta el 99, ahí se complicó todo. Y después ya a partir de ahí, casi en la calle, mi suegro, un apicultor muy antiguo acá de la zona, desde el año 51 que tenía sus colmenas, nos invitó a tener nuestras colmenas, después nos invitó a participar en su negocio. Hoy él se retiró, ha vendido sus colmenas y nosotros, bueno, con algunos avatares, vientos en contra y vientos a favor y esperanza, hoy volvimos a tener nuestras abejas y estamos en eso, sí.
Ahora sí quiero detenerme un segundo en que nos cuentes, porque obviamente estamos en Mieles Santos, estamos en General Belgrano, a muy pocos metros de la ruta 41, o de la rotonda, de la rotonda de General Belgrano, como todos le decimos. A ver, este predio hoy es una sala de extracción, una sala de fraccionamiento. Arranquemos por cómo lo pensaste para llegar a esta realidad de hoy. Mirá, surge en base a ver muchos lugares, aprender cuáles eran las necesidades o cuáles espacios, preguntar. Acá hay una persona que voy a aprovechar, nunca se lo dijo, pero Bebe Santos, Madariaga, hablando con él una sola vez lo vi, esa vez fue en su sala, y me dijo los pros y los contras de cómo era su sala. Después, en su momento, no recuerdo, alguien que estaba junto con Adrián Ercoli, le pregunté tipo de dimensiones más usadas para el tipo de máquinas que ellos elaboraban y todo lo demás, y en base a eso fue tamaño, disposición y diagramación de lo que yo creí que iba a poder ser necesario para mi sala. Pero además de ser tu sala, la sala familiar también está como para prestar un servicio a terceros. Sí. Siempre nosotros no teníamos ganas de tener nuestra sala, en realidad, porque nosotros queríamos ser productores. Pues ya tener sala significa industrializar, claro, y tener un capital parado durante un montón de meses al año que queríamos destinarlo para otra cosa. Y bueno, hubo una serie de desencontrones en Belgrano con el tema de hacer una cooperativa, de hacer una asociación. Y bueno, entonces, ya que uno no puede estar con la corriente, bueno, generás vos uno mismo, claro, generar ese ámbito. Y la idea sí surgió de hacer una sala de uso comunitario, y eso es lo que somos hoy en día, sí. Por lo que se puede ver, seguramente lo estamos mostrando en imágenes en este mismo minuto, hay dos o tres detalles que creo que lo podemos plantear. Seguramente en imagen se está viendo un caño totalmente celeste. Contémosle a la audiencia de qué se trata. Bueno, eso surge a raíz de una conversación que tuve con Ariel Guardia López, que tuve el placer de que venga a ayudarme a supervisar un poco lo que era la diagramación. Y él sugirió en su momento de a las puertas, porque estaba el tema de los plásticos en las puertas, qué pasa con la salsa y se enchastre, todo. Entonces, en ese momento me dice, mira, yo he visto gente que hace puertas corredizas de nylon. Entonces el nylon es para la gente y se corre para las salsas. Y en base a eso, a mí me gusta viajar y observar mucho. He visto que en las zonas donde hay frío, nieve o lluvias continuas, muchos negocios tienen cortinas de aire. Entonces, la función de esa cortina quise adaptarla a lo mío y la llevé un poco más allá. Entonces, en la sala todo plástico, pleno calor, las máquinas funcionando, mucho calor, la idea era hacer renovación de aire y presión positiva. Entonces, sí, lo que tenemos afuera es una turbina de aire, un filtro de aire de camión, y eso lo que tira es un chorro de aire continuo adentro que refresca a los operarios que están en la sala, y a su vez generan que el polvo no entre, claro, porque lo que está saliendo es aire. Tal cual. Y es con aberturas a lo largo de todo ese caño celeste. Sí, se regulan, depende de la, claro, tarea y donde esté el operario. Se puede correr, hay unas rendijas blancas, claro, que se ven, unas cierres. Debajo de cada de esos cierres blancos hay una boquilla y puede estar abierta de una forma o de otra. ¿Hacen posible este programa? Atención, productores, asociaciones, cooperativas, consorcios. ¿Van a exportar su miel? Luján Apicultura le ofrece depósito habilitado por SENASA, normas HACCP, servicio de homogeneizado. Luján Apicultura, de Mario y Fernando Pérez. Sistema B-Buy de monitoreo online. Conozca en su celular el peso, la temperatura y humedad de la colmena. B-Buy. Trazabilidad desde el origen. www.bairolati.com.ar. Comercialice su miel con la seguridad del pago contado todo el año y en todo el país.
Contáctese ya con Promiel y siéntase parte del cambio apícola. Llámenos al 03482-496-718. Lo que también he visto, y seguramente también lo estamos mostrando en este mismo momento en imagen, es que tenés toda una serie de cañerías como para ir llenando una X cantidad de tambores, que es lo que me gustaría preguntarte en este momento. Bueno, nosotros tenemos, el plan de trabajo que tenemos es tratar de llegar a hacer 3 pasadas por hora, y lo que nos daría prácticamente 2 tambores y medio, 3 tambores a la hora. Nosotros no estamos enfocados en brindar servicio a los grandes apicultores, porque cada uno tiene su sala. Nosotros la idea es al pequeño apicultor que tiene 18, 20, 30 alzas, brindarle el servicio de extracción, y como queremos que cada uno tenga la certeza de que cada miel que sale es la propia, entonces tenemos un sector reservado para cada apicultor. Son lugares de 6 tambores, con cada canilla, con manguera, se sirven ahí, se llenan, después se espuman y se retiran. Entonces le damos la tranquilidad que solamente del apicultor anterior hay el recorrido del caño, que son 4 kilos y medio de miel, que no corresponden a su extracción, pero ya el resto sí. ¿Sos consciente que quizás tengas algo que es una reliquia? Porque vos mismo me lo has dicho, una desoperculadora, la número 3 de Ercoli. Sí, según mi suegra es la número 3 de Ercoli. Fue un desarrollo que hicieron, años 70 y pico, tengo entendido. E incluso no tenía los rodillos en su momento, y según la historia que cuenta mi suegro, Julio Domínguez, un día lo llama, no me acuerdo el nombre de papá y de Nadia, y lo llama y le dice: mira, tengo una innovación para hacerla, tráetela. Y bueno, sí, ahí se le pusieron los rodillos. También el extractor es de aquí, de General Belgrano, no es una de las marcas que conocemos, proveedores de extractores de la apicultura, de lo que uno normalmente conoce, pero está hecho aquí en General Belgrano. Sí, en ese caso también, sí, es industria local, es una copia, según lo que tengo entendido, Pablo Poggio, que vivía acá no muy lejos, un día le pidió, creo que a la familia Gilgan de Suipacha, el plano para copiar su extractor, que creo que era o norteamericano o europeo, y el señor Gilgan, tengo entendido, dijo que no le iba a dar los planos, que se lo traiga el extractor. Claro. Así que bueno, lo cargó en una camioneta, lo trajo y se hicieron 5 copias, y hoy en día creo que 4 seguimos funcionando. Sí, acabas de nombrar a 2 apellidos que son quizás los pioneros en gran parte de la apicultura, quienes en algún momento, Poggio de acá de General Belgrano, los Gigan de Suipacha, decidieron viajar lejos y hasta un tren contrataron para trasladar colmenas. Es toda una historia que parece muy lejana en el tiempo, pero que no lo es tanto. No lo es tanto, porque hasta hace no muy poquitos años atrás se podía hablar con Pablo del tema, se pudo hablar con Pipo. Tengo material de Pablo, tengo material de Pipo, tengo una palanca, después te la voy a mostrar, que me la regaló Pablito Poggio, que las había mandado a hacer su abuelo Lorenzo. Y hoy por hoy, antes de ayer, fue el cumpleaños de Tommy Gilgan, y seguimos en contacto. O sea, la familia, la apicultura une. Lo dije como al pasar en un tramo de este reportaje: esto es una sala de extracción y una sala de fraccionamiento. Y ahí paso al valor agregado, que eso sí es un emprendimiento familiar, por lo que estoy viendo, muy importante y muy diferente a otros quizás. Sí, bueno, en este caso yo agradezco a la gente. En su momento Mercedes Nimo, que es un poco un puntal de todo esto, de trascender un poco las fronteras de nuestro pueblo, nos invitó a que trascendiéramos, a que fuéramos algo más allá. Somos innovadores, sabemos que los productos que elaboramos son nuestros, otros pueden hacerlos similares, lo que sea, pero lo que buscamos son diferenciarnos de otros colegas, y sí, le damos valor agregado y pretendemos diferenciarnos con ese agregado de innovación. Claro.
Teniendo en cuenta esto, uno hubiese pensado, yo, cuando llegábamos para acá, bueno, ya está listo. Sin embargo, esto sigue creciendo, porque detrás de las primeras imágenes que mostramos, y seguramente en esto lo estamos mostrando, se está agrandando la cosa. Sí, y voy a aplicar, yo siempre agradezco a la gente que me enseña. Hace unos días atrás hiciste un reportaje a Fernando Variolati, con quien también tengo mucha relación y buena relación, y en el reportaje dijo de que si al apicultor le quitas la esperanza, se pierde todo. Estamos haciendo una obra. La idea es, hoy por hoy contamos con 280 metros cuadrados para lo que es estiba y almacenaje y fraccionado, y estamos proyectando hacer 380 metros cuadrados adicionales en dos plantas, donde sí, no solamente elaborar lo que estamos haciendo ahora y algunos otros proyectos que tenemos, sino también darle más valor agregado. Y la idea es trabajar ya con recursos sustentables, energía solar calórica, energía solar lumínica, sino también irnos ya un poquito más profundo en lo que es el valor agregado y trabajar en el TAC. La idea es trabajar sin TAC. Cuando hablamos de estos productos, hablamos mercado nacional, que de hecho ya están en varios lugares, me lo has comentado, zona norte del Gran Buenos Aires. Obviamente estamos hablando de lo que comúnmente decimos, no sé si está bien dicho, como productos gourmet, delicatessen, de un valor adquisitivo para el que lo compra, tiene que tener un valor adquisitivo en su bolsillo, indudablemente. ¿Solo mercado interno? ¿Hay alguna proyección? Porque yo sé, te conozco. Mirá, estamos con una patita puesta en Asunción del Paraguay, estamos con una patita puesta en Porto Alegre y en San Pablo, amigos, claro. Amigos que están allá, y estamos con una patita, y acá en contraseña solamente de momento, al alemán le quiero mandar un agradecimiento, que es el que nos apoya mucho. Tenemos una patita, sí, ya en el país del norte. Si tuvieras que darle un mensaje al productor, porque naciste productor, indudablemente después las cosas van cambiando, ¿cuál sería? Porque ha ido cambiando mucho. Me imagino don Julio Domínguez cuando arrancó en la apicultura, en un pueblo pionero de apicultores, vuelvo a reiterarlo, al hoy, que son 50 y tantos años más o menos, mucho fue cambiando, y también en el derrotero tuyo como apicultor, se me ocurre. Mira, yo lo que, por experiencias de vida y personales y todo eso, claudicar no es una opción, y estancarse tampoco es una opción. No, creo que la mirada en alta para ver el futuro, pero también mirando el presente, y si miramos solo el presente, el futuro se nos desdibuja. Reiterar nuestro agradecimiento, Gustavo, felicitar. Obviamente nos obliga, no está bien dicho, obviamente estamos comprometidos al seguimiento de la obra y, por qué no, a una segunda oportunidad de mostrarlo en nuestras cámaras. Gracias, Gustavo, nuestro reconocimiento de siempre, nuestro agradecimiento también por acompañarnos domingo tras domingo también en nuestro programa de radio, nos conectamos por WhatsApp aún estando al aire. Sí, la verdad que la tecnología, la pandemia nos separa, pero habilita nuevos caminos. Exacto. Poder estar en el aire con Guillermo por privado, con vos por privado, por el grupo, es un placer, es un honor, es una alegría. Y uniendo lo que es hoy la ciencia, la tecnología y lo que es la perspectiva de futuro, que la gente no se estanque, que la gente, mi deseo es que pueda desarrollarse, pueda desarrollar sus ideas, si tienen un sueño, tratar de concretarlo. Y mirar siempre el futuro, y las tecnologías van a ir acomodándose a la necesidad del humano. Gracias, Gustavo. Voy a hacer algo que nunca hago, que me meto en plano, obligo a que lo abran y cerrar desde General Belgrano, Mieles Santos, en Apicultura en Acción, y Gustavo Vallejos. Hacen posible este programa Ser División Apícola de Carlos Teddy Robotam. Compra su miel al mejor precio de plaza y al contado. Ser División Apícola compra su miel en todo el país. También compra de cera. Antes de vender, no duden en consultarnos. Ser de Carlos Teddy Robotam. Teléfonos 035-6315-400-622.
y 035-63-427-004, correo electrónico ser@redcop.com.ar. Apicultodo, servicio, calidad, variedad y buenos precios. Cera Estampada San Miguel, la cera de Apiarios Fanoni. Presenta Cera Estampada Sanganera. ¿Pensás en mejoramiento genético? ¿Te preocupa Barroa? Cera Estampada Sanganera te ayuda. El nuevo producto de Cera Estampada San Miguel. También contamos con cera estampada tradicional y cera estampada 4.9. Cera Estampada San Miguel, la cera de Apiarios Fanoni. Teléfono 03447-480-722 o WhatsApp 344-751-3246. Correo electrónico apiariosfanoni@hotmail.com. Página en internet www.cerasanmiguel.com.ar. Sipsa Honey. Compramos miel todo el año al mejor precio de plaza. 02355-425105. Ruta 188, kilómetro 225. www.sipsahoney.com. Sipsa Honey. Calidad, cumplimiento, garantía de futuro. Sigue presentando este programa Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. Muy bien, como lo habíamos dicho, tercer bloque de Apicultura en Acción. En primer lugar, felicitar nuevamente a Gustavo Vallejo y su familia por el emprendimiento. Hay algunos productos, algunas delicatessen. Son todos creatividad de él y su familia, realmente muy, pero muy interesante. Y lo dijimos al inicio del programa, hemos estado en el Instituto Carlos Pellegrini, donde se presentó el curso de iniciación apícola, que a partir del mes de abril y hasta fin de año va a ser dictado en forma conjunta por la Asociación Apícola Pilar y la cooperativa La Agroapícola. Sin temor a equivocarnos, sin ninguna duda, es una iniciativa muy buena. La apicultura necesita cada vez más productores, si son jóvenes, mucho mejor aún. Esto no tiene nada que ver con una cuestión de edad de los que ya estamos en la apicultura, sino que siempre es necesario un recambio generacional dentro de una empresa apícola o con nuevos productores. En la presentación, como hemos visto, han estado todos los muchachos, gran parte de los muchachos de la Agroapícola, de la Asociación Apícola Pilar. Carlos Lovisolo fue quien tuvo la conducción del evento, que contó con la presencia de gente del Ministerio de Agricultura de la Nación, que contó con la presencia del coordinador apícola de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero Ariel Guardia López. Estaba también la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Pilar, y estaba también quien en este caso sería lo que podemos llamar el dueño de casa, la Fundación de Adolfo Pérez Esquivel. No estaba el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, pero sí estaba gran parte de sus colaboradores. Un curso que será prácticamente, mientras se pueda, de acuerdo a la época del año y al clima, en el apiario que la Agroapícola tiene ahí mismo en el Instituto Carlos Pellegrini, y cuando sea el momento de ingresar a un aula, hay aulas muy grandes que permiten llevar a cabo una clase presencial en el aula con todos los protocolos que corresponden. Así que felicitaciones a ellos. Este curso, lo repetimos, empieza en abril, termina en diciembre, quedan muy, pero muy pocas vacantes, tiene un cupo limitado, pero aquellos que quieran todavía tienen la posibilidad de tratar de inscribirse o de inscribirse, mejor dicho. Y vamos a presentar entonces lo que será este sábado, 27 de marzo, el cuarto Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas, en forma virtual. Obviamente este año será base la cabaña apiario Pedro J. Bober, como siempre lo ha sido cuando se hicieron las tres ediciones anteriores en forma presencial. También hay un cupo limitado, en pantallas está el mail como para inscribirse, es muy fácil, apiario.bober
apiario.bover@mda.gba.gov.ar. Lo repito, apiario.bover@mda.gba.gov.ar es la forma de inscribirse porque el cupo es limitado. Será este sábado 27 de marzo. Y cerramos con una muy triste noticia, algo que nos ha entristecido a todos, fundamentalmente en Latinoamérica. Ha fallecido hace muy poquito tiempo, hace muy poquitas horas, nada más y nada menos quien presidiera durante mucho tiempo la Confederación Brasilera de Apicultores. Estamos hablando, como todos los conocíamos, de José Cunha. José Gumercindo Correa da Cunha, ese es su nombre completo. Sin duda que lo vamos a extrañar. Estuvo presente en lo que fue la creación de FILAPI, fue el primer presidente de la Comisión de las Américas en el marco de Apimondia. Para su familia, para todos sus amigos, para toda la CBA, para todos los que lo han conocido, desde nuestro programa, nuestras profundas condolencias. Hacen posible este programa Exportamos al mundo miel de calidad superior. Señor productor, Villamora le ofrece las mejores condiciones del mercado. Comuníquese con nosotros al 011-4372-8863. Apícola Bairolati presenta su nueva plataforma www.apicolavairolati.com.ar. Ahora puedes comprar, calcular el envío y pagar todo en un solo sitio. www.bairolati.com.ar. Señor productor, el mejor negocio para su miel lo tendrá en Apinec Sociedad Anónima, de Jorge Wasowski e hijo. Más de 35 años en la apicultura. No lo dude, Apinec Sociedad Anónima, de Jorge Wasowski e hijo, representante de Nexco Sociedad Anónima. Llámenos al teléfono 02262-439-758. Anotó 02262-439-758 o al celular 02262-1563-5617. Correo electrónico apinec@necochea.net.com.ar. Compramos miel en toda la costa atlántica y más. Y ahora sí, en el cierre del programa, estamos cerrando este programa lunes 22 de marzo. Vamos a dar el precio de la miel al pasado viernes, una miel que se mantuvo entre los 290 y 295 pesos por kilo por tambor masiva. Repetimos, al viernes pasado, al viernes 19 de marzo, la miel se cotizaba, se compraba entre los 290 y 295 pesos por kilo por tambor masiva. Ha marcado un pequeño retroceso el precio de la miel. Estamos hablando siempre para mieles de menos de 50 milímetros. Para nuestro próximo programa vamos a estar en Maciá, en lo que será la presentación de una ronda de negocios virtual. Recordemos que la 25ª edición de Expo Maciá, que debía realizarse el año pasado, no pudo realizarse, obviamente por la pandemia. Este año está anunciada para el mes de octubre, 9, 10 y 11 de octubre. Hay muchas esperanzas que se pueda hacer. Obviamente dependemos de lo que se llama la vacunación masiva, la inmunidad de rebaño, como todo el mundo lo llama. Para esa fecha esperemos que se pueda hacer. Pero, mientras tanto, la provincia de Entre Ríos y el municipio de Maciá presentarán la ronda de negocios virtual. Ahí estaremos presentes en el Salón 13 de noviembre. Y ya que estamos en Maciá, estamos debiendo dos visitas. Seguramente una la podremos cumplir. Es nada más y nada menos que visitar en su sala de extracción a Gustavo López, productor, sin duda, presidente de la FECAER también, ahí estaremos. Con este material los esperamos en nuestro próximo programa. Presentó este programa Nexco Sociedad Anónima, desde hace 25 años trabajando junto al apicultor argentino.
Thank you.